bienvenidas a mi canal. Sé que había estado un poquito perdida por aquí, pero ya aparecí con un nuevo video que me han estado pidiendo muchísimo a través de las redes sociales y es sobre bloopers, anécdotas y algunas tras cámaras de mis viajes. Son muchas de las cosas que me han pasado, unas buenas, otras locas, otras no tan buenas. Y he recopilado muchos videitos para hoy compartirlos con ustedes. Un hombre, no sé cómo se llama. Hay veces que he pasado un poco de vergüenza porque cuando yo estoy grabando me enfoco tanto en la cámara, en mostrarles a ustedes todo lo que estoy haciendo, que se me olvida completamente mi entorno y suelo ser espontánea, muy espontánea. Estoy súper asustada porque resulta que yo voy a ponerle una moneda a él y me pegó un grito que me asustó. No lo pude grabar, ¿ves? Entonces ahora cuando estoy grabando, no grita. Bueno, ya no me va a asustar. Esto me dio muchísima pena porque ya yo había pasado, me había gustado tanto la estatua que me había acercado a colocarle una propina y en el momento que me estoy acercando me asustó, yo pegué un gran grito y la gente volteó. Luego digo, voy a sacar mi cámara para mostrarlo porque está súper bonito, pero no esperaba que me asustara porque ya yo sabía lo que hacía. Sin embargo, me asustó mucho más, el grito fue mucho más fuerte y la gente volteó como que... ¿What? Ya se me acabó el maíz, pero voy a poner la mano a ver si ellas vienen. No siempre son gritos, a veces es mi risa que no me hace pasar desapercibida. ¿Qué más? Creo que ya me raqué. Creo que una de las cosas que me cuesta más al momento de grabar es aprenderme los nombres de los lugares o de las cosas que les voy a mostrar porque tengo muy mala memoria. Y justo el primer video que les grabé para mi canal de YouTube fue en Los Roques. Los nombres de todos los cayos de Los Roques son súper complicados de aprender, así que tuve que grabar una y otra vez hasta que me saliera bien. Hemos llegado al primer cayo del día, este se llama Noronki. Noronki. Igual aquí en Kalaski hay un restaurante, Kalaski. Kraski. Y por último terminamos en la laguna de Rodonki, Rabuki. Laguna de Rabuski. Grabé tantas veces el resumen del recorrido que había hecho ese día, que se lo juro, se me acercó un niño como de 6 años, muerto de la risa, y me dijo: eres igualita a Dori, la amiga de Nemo. Y yo, cuando por fin lo hice bien, dije esto. Ahora sí, finalizamos la tarde. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer en la noche. Vamos a comer rico en la Posada Galápagos. Posada Galápagos. Es como un mirador donde podemos visualizar y apreciar. ¡Dios! Eso me estresa muchísimo cuando tengo que repetir una toma una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero es peor aún cuando creo que todo está perfecto y cuando llego a la casa al momento de editar es que me doy cuenta que no lo dije bien. Ahora, ¿sí? Y así comenzamos nuestro segundo día recorriendo el eje cafetero de Colombia, conociendo este hermoso parque. Y así comenzamos este segundo día recorriendo el eje cafetero de Colombia y nos vinimos al Valle de Cocoa en este carrito. Miren qué bello. Uy, sí llegamos. Ya, pare. Gracias. Con algo de pena le pedí el favor al señor para que me diera la vueltica en el carrito y poder liberar esta toma. Me bajé súper feliz con mi toma y me voy caminando. Cuando de repente veo un cartel que dice: bienvenidos al Valle de Cocora. Al Valle de Cocoa. Algo que al principio no soportaba era que se me dañara una toma por caerme.
si por caerme. Cuando tengo que memorizar alguna reseña, alguna historia, estoy tan concentrada en la cámara, en decirlo bien, que se vea espontáneo, que se vea natural, que no se vea estudiado. Aparte, voy caminando, obviamente viendo a la cámara, y muchas veces choco con escalones, se me duele el pie porque piso alguna piedrita. Felicitar, pagando 110 pesos los extranjeros. ¡Ay! Hemos llegado a Sebastopol. ¡Ay! Pero luego me di cuenta que me pasaba tan pero tan seguido que ahora, dependiendo de cómo esté mi ánimo, simplemente me río de mí misma y continúo la toma. Por acá está mi piedra favorita, que no es precisamente la más pesada. ¡Ay! Sino esta que está por aquí. Tenía tiempo que no me caí en los videos. Una de mis partes favoritas de los viajes es cuando tengo contacto con los animalitos. Pero estos animalitos me han dado varios susticos. Es mucho más común verlas en los Andes argentinos. Si ustedes son viajeros fieles de este canal, tienen que saber que yo soy amante de la adrenalina. Y siempre que llego a un lugar y tengo la posibilidad de realizar alguna actividad extrema, no lo pienso dos veces y lo hago. Cuando llegué a Madeira, supe que ahí realizaban vuelos de parapente. Cuando me encuentro con el piloto del parapente, él comienza a explicarme lo que tenemos que hacer al momento de dar el salto. Y aunque no hablaba perfectamente español, yo le entendía. Me dijo, cuando te diga corre, tú corres con todas tus fuerzas. A él se le ocurrió decirme que la mayoría de las mujeres no corrían lo suficientemente duro, se tropezaban y no lograban despegar. Así que yo dije, esto no me va a pasar a mí. Y cuando me dijo, corre, literal corrí con todas, pero todas mis fuerzas. Ustedes ahí lo vieron, pero yo en ese momento no vi nada, no escuché nada, no sentí nada, solamente mi euforia de correr y correr muy muy rápido. Cuando ya estamos en el aire, el piloto me dice, no me escuchaste, te decía stop, stop. El viento había bajado un poco y él prefería esperar para volver otra vez a intentarlo. Sin embargo, yo seguía corriendo, ya la pista quedaba cortita y él tuvo que correr conmigo para poder despegar casi que obligado. Pero bueno, no pasó nada. ¡Ya estamos en el aire! Ya teníamos unos minutos disfrutando de todo el paisaje espectacular de Madeira. El cielo comenzó a llenarse de nubes y tenemos toda una nube en el frente. Le digo, ¿vamos a pasar por abajo, por un lado o por arriba? Y me dice, por adentro. O sea, duramos como 2 o 3 minutos que se hicieron eternos adentro de la nube. Uy, primera vez que voy a atravesar una nube en mi vida. Ay, voy. Está todo muy blanco. En Austria visité un parque donde se realizan muchas actividades extremas. Y la primera actividad que decidí realizar era una que consistía en pasar de un lado a otro a no sé cuántos metros de altura saltando sobre troncos. Yo la verdad no le tengo miedo a las alturas, así que estaba cero nerviosa y muchas veces por la cámara decía, bueno, la verdad no le tengo miedo a las alturas, no estoy nada nerviosa, he hecho cosas más extremas, espero que sea divertido. Y la verdad es que cuando estaba allá arriba, no sé qué me pasó, me sudaban las manos, me temblaban las piernas, estaba súper súper nerviosa, cosa que anteriormente nunca me había pasado. En ese mismo parque realicé whiteboard y lo que hice fue pasar pena. Ya yo aquí en Venezuela había tomado unas clases de kitesurf, por lo que creí que se me haría súper sencillo, pero no. Para nada. Había un chico que con un control remoto aceleraba y frenaba la tabla y yo lo que hacía era caer al agua y tragar agua, caer al agua y tragar agua, hasta que por fin me paré.
En fin, anécdotas tengo muchísimas, pero no de todas tengo imágenes porque hay muchas que me han pasado con la cámara apagada, como la que me pasó en París. Yo estaba sentada al frente de la Torre Eiffel esperando el encendido de luces, todo era perfecto, espectacular. Oh. Cuando la torre encendió era súper mágico. Luego decidí irme porque ya era tarde, estaba todo oscuro y eso estaba así de gente. Y yo voy caminando y escucho como shh, pero no veía qué era. Así que saqué mi teléfono, prendí la linterna y cuando veo, eran ratas como de este tamaño. Yo le tengo demasiado fobia a los ratones, así que comencé a correr mientras que gritaba, parece una película de terror. Y en serio, las ratas venían atrás de mí persiguiéndome. No me dio chance de ver la cara a las personas, pero me imagino que dirían que estaba loca o no sé, pero se lo juro, fue horrible, asqueroso, espantoso. Como les digo, son muchísimas las anécdotas que puedo contarles, pero en un solo video es complicado, así que se me ocurrió la idea de hacerles un video en vivo hablándoles sobre todas las cositas que me han pasado y así puedo ir respondiendo todas sus preguntas. Espero les haya gustado este video que hice con muchísimo cariño para ustedes, le den like, me dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo video de Viajando con Vero. Chao, chao.